Y la información ahora nos lleva hasta Cajamarca. Bueno, la Fiscalía de Prevención de esta ciudad, de Prevención del Delito de esta ciudad, ha iniciado operativos dirigidos a restaurantes que están ubicados en el centro de la ciudad. Esto con el fin de garantizar, digamos, que no exista algún daño, que los establecimientos, por supuesto, tengan todos los temas de salubridad, pues no de manera correcta en cuanto a establecimientos, pero también a los alimentos que puedan brindar a los comensales durante lo que va a durar las fiestas del carnaval. La Fiscalía de Prevención del Delito, en conjunto con el Área de Bromatología del municipio cajamarquino, iniciaron la fiscalización de los restaurantes del Centro Histórico de Cajamarca. Con otras instituciones, venimos haciendo una labor de incidencia en delitos que pueden presentarse por estas fiestas de carnaval, y así es que hemos ido pues a hospedajes, hoteles, para prevenir delito de estafa, también a restaurantes de hoteles, sobre todo el Centro Histórico, que brindan el servicio de la alimentación. Estamos haciendo operativos de alcoholemia. El día de ayer se han intervenido a 3 personas bajo la influencia de alcohol, pero en un estado bastante crítico. Sandra Bringas, fiscal de prevención del delito, señaló que el objetivo es salvaguardar la salud de toda la población, sobre todo de los visitantes que llegan a Cajamarca en tiempos de carnaval. Son observaciones mínimas, como reitero, ¿no? Se han hecho recomendaciones básicamente por parte de la Red Integral de Salud, que ha venido una persona experta en la materia. Nosotros vamos a venir a verificar levantamiento de observaciones y, claro, de encontrar, pues ya estamos advirtiendo un hecho de renuencia, acatar las exhortaciones o recomendaciones de la autoridad administrativa y lo que puede generar el inicio de una denuncia por desobediencia a la autoridad, ¿no? En los primeros restaurantes intervenidos no se halló mayores inconvenientes y solo se dejó recomendaciones para mejorar el servicio.